Aquí presentamos el fusil de asalto Tabor de Ares. Ok. A ver, trae ese nombre. Bueno, traería un cargador de media capacidad de 130 bolas. Traería la jeringuilla esta, que sería también para introducir aquí las bolas. Aquí tendríamos el fusil. Bueno, traería también unas instrucciones. Y esta réplica no vendría con batería. Bueno, esta réplica traería cañón de precisión y goma hop-up de Ares, ya reforzado, motor G-Torque, ¿vale? Traería ya el punto rojo, sería idéntico al original, y láser también sería. El láser lo tendríamos aquí, sería el láser, aquí iría las pilas y marcajes originales de Tabor. Con el número de serie y todo ya. Aquí tendríamos el selector de tiro, ¿vale? El hop-up le daríamos a la pestaña esta, estiraríamos detrás y nos quedaría aquí. Para cerrar la pestaña pulsaríamos este botón de aquí abajo y volvería al sitio solo. La batería. Tendríamos aquí este pasador. Sacaríamos y abriríamos. Tendríamos aquí el conector de batería. Vamos a poner una batería de litio de 7,4. Vale. Y volvemos a introducir el pasador. Bueno, ya estaría. El cargador. Introduciríamos las bolas con el bioelevador, que sería más fácil que el tubito que nos trae de casa. Introduciríamos ahí y ya estaría. Vale. Esto sería el tiro-tiro. Una réplica que parece que tiene potencia y va muy fina. Y esto sería ráfaga. Ok, vamos a pasar el crono. Ay, la ráfaga, perdón. Ahora. Uy, esto se botó. Pues más o menos la potencia estaría sobre 350, 370. Vale. Y nada, aquí tenemos el Tabor de Ares.